les damos la bienvenida. Mi nombre es Gabriela Kappel, soy del área de salud y discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy acá conmigo Mascaró, el director de la Escuela de Artes de la Universidad, y en conjunto queremos presentarles un pequeño proyecto que está en marcha, que esperemos que les guste. Tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías en el uso de productos de apoyo para personas con discapacidad auditiva y también visual. Está dirigido por el señor Max Scioli, quien les va a presentar todo, pero lo articulamos junto con las carreras de música, ¿sí? Yo más que todo darles las gracias a muchos de los docentes de terapia que están acá, a los alumnos que vinieron, las personas con discapacidad que también se acercaron, porque va a ser de mucho beneficio el que ellos puedan probar este software para poder ver la eficacia del mismo, ¿sí? Y que podamos también difundirlo para que sea conocido y proveer a las personas con discapacidad auditiva esta posibilidad de crear, de generar sonido y música. Pues sobre todas las cosas, este proyecto también se articuló con la Universidad Nacional de Lanús, que es del área del Departamento de Arte del Movimiento, y queremos agradecerle al profesor Maximiliano Vile y a Aníbal Zorrilla que están aquí. Muchísimas gracias por venir hasta acá y apoyarlo, ¿sí? Universidad Nacional de las Artes. De las Artes, perdón. ¿Sí? Así que, bueno, la verdad que para nosotros un gusto y un orgullo como universidad pública poder estar representando esto. Bueno, puedo saludar, buenas tardes entonces. La verdad que mi intervención es muy breve, simplemente quiero agradecer a todo el público que está aquí. Quiero agradecer a Gabriela Kappel principalmente porque, bueno, desde el primer momento donde nos cruzamos y vamos a llegar a un conjunto, siempre estamos buscando que, y creo que es una de las características que tenemos que llevar a la universidad, ¿no? De cruzar las áreas, de ver cómo podemos potenciarnos unos a otros. Yo conocí a Max el año pasado, que vino a presentarme el proyecto este que vamos a presentar hoy, en otra versión, porque está trabajando, y bueno, me interesó muchísimo la posibilidad de ver un cruce entre la tecnología, la música y sobre todo, que desde el nacimiento de la Escuela de Artes, tener es una bajada al territorio, tener esa bajada a otras disciplinas y a otros momentos, a otras personas que realmente nosotros no tenemos en cuenta. Entonces, nosotros, si bien somos artistas, que estamos en una comunidad, no tenemos en cuenta muchas veces a las personas con discapacidad, porque no creemos en la música y las personas con música, es un medio raro. Entonces cuando conoció Max y me mostró las cosas que hacía, dije, bueno, vamos a mostrarlo, vamos a ver qué se puede hacer, se puede potenciar. Así que para eso estamos hoy acá. Y bueno, vuelvo a agradecer a Gabriela y a todo el equipo de producción que hace posible esto. Y después Max va a presentar a su equipo de trabajo. Así que no les robo más tiempo y los invito a participar de la conferencia. Max y Oli, por favor. Thank you.
ella. Fui a algún camino. Oh,